Buenas tardes, este es mi compañero Alejandro y yo soy Cristina y a continuación les vamos a explicar la experiencia de la lata implosiva. En la siguiente experiencia, de forma nada esotérica, probaremos la existencia de la presión atmosférica. 30 ml de agua en la lata hemos echado, durante 2 minutos el fuego se ha colocado. Como pueden apreciar, el líquido ya está hirviendo. Este hecho nos indica el vapor que estamos viendo. Pues ahora estén atentos que la voy a voltear y la meteré en el agua. ¿Qué creen que va a pasar? Supongo que es respetable y aceptará de buen grado que la latita de marra obviamente ha implotado. ¿Y por qué se ha producido esta sonora implosión? Analicemos el póster para hallar la explicación. Al echar la lata abierta, se va escapando el vapor, así que dentro y afuera es la misma la presión. Por mucho que calentemos, no hay peligro de explosión. Cuando el agua empieza a hervir, se va formando el vapor. Al voltear nuestra lata sobre el cristalizador, condensará bruscamente el vapor del interior, lo cual provoca una rápida caída de la presión. Pero la presión externa constante permaneció y hacerse bastante más grande que la presión interior, eso explica claramente por qué la lata implotó. Otra cuestión muy curiosa le vamos a plantear. Tras darse la implosión, la lata, ¿cuánta agua contendrá? De manera indiscutible ha quedado demostrado que tras darse la implosión, nuestra lata se ha llenado. Se preguntarán ustedes cuál será la explicación. Pues de nuevo la hallaremos en la presión exterior. Si se fían en el poste, sobre el agua va a actuar, de manera que la lata del tirón se va a llenar. De lo que hemos contado se trae una conclusión. Y aunque ustedes no la sientan, el aire ejerce presión.